Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver agentes lógicos. Una vez que hemos visto la lógica de proposiciones, en qué consiste, cómo se usa, cómo se utiliza, sobre todo para hacer lo que nos interesa, que son las inferencias, que es lo que nos va a llevar a poder hacer razonamiento, ¿de acuerdo? Pues una vez visto todos los métodos de inferencia y demás, vamos a ver cómo podemos aplicar esto para generar agentes lógicos, ¿de acuerdo? Primero voy a hacer una pequeña introducción de lo que, pues para que nos pongamos un poquito al día, porque hace tiempo que no, que no vemos temas de lógica, y entonces a lo mejor hay algunos conceptos que los tenemos perdidos, ¿de acuerdo? Y bueno, antes que nada, comentaros que en el tema de lógica, yo os recomendé al principio del curso, por si no os recordáis porque no habéis visto los vídeos anteriores, los primeros vídeos y demás, recomendé un libro, ¿vale? Es este libro, ¿vale? Dejaré en la descripción, dejaré los datos de él, también está, cuando hago, por ejemplo, cuando he hecho las listas de reproducción, aparece también la descripción de la lista de reproducción de la lógica, del enfoque lógico, pero por si acaso también lo dejaré en la descripción de este vídeo, ¿de acuerdo? Es Lógica para principiantes, de María Manzano y Antonia Huertas, ¿vale? Es de Alianza Editorial y, bueno, pues es un libro que está bastante bien. Es de lógica de proposiciones y lógica de primer orden. Tiene incluso un CD con bastantes ejercicios y demostraciones y demás, y tiene un montón de ejemplos y de ejercicios, ¿vale? Es un buen libro para lo que es adentrarse dentro del mundo de la lógica y, bueno, pues yo lo recomiendo bastante. Es un libro tampoco muy gordo. Bueno, en parte hay zonas que son, hay partes del libro que son muy técnicas, ¿vale? Muy matemáticas, por así decirlo, pero luego en la mayoría del libro, o sea, esas partes, entre comillas, te las puedes pasar y tú puedes ir a solo ejercicios, y con los ejercicios muchas veces se entienden mejor las cosas. Y bueno, pues puede ayudar mucho, sobre todo a, bueno, pues si hay algunas cosas de la lógica de proposiciones que a lo mejor os ha quedado atrás, porque yo realmente lo que he hecho ha sido pues un resumen muy rápido, ¿vale? De la lógica de proposiciones. Y me he centrado más en los métodos de inferencia, que es lo que más nos interesa, y ahora nos vamos a centrar en los agentes lógicos, que es lo que realmente nos interesa, ¿de acuerdo? También os dejaré en la descripción un enlace a un curso de la UNED, es un curso gratuito de la Universidad de Educación a Distancia de España, en el cual, bueno, pues también va con una serie de vídeos y ejercicios, poco a poco enseñándonos lógica, tanto de proposiciones como de primer orden. Es muy útil, ¿vale? Y si nunca habéis visto lógica, pues si no os apetece mucho leer libros, pues lo podéis ver, lo podéis hacer, porque es una especie de mock en el cual ha hecho la universidad para como introducción, ¿no? a este tipo bueno, pues de áreas, ¿no? De la lógica. Y es muy ameno porque esto va con vídeos, con ejercicios y demás. También lo dejaré en la descripción para que lo tengáis, ¿vale? Dicho esto, vamos a meternos en lo que son los agentes lógicos. Hemos visto la lógica de proposiciones, como digo, y ahora lo que tenemos que ver es, vale, tenemos una serie de algoritmos, y ahora es cómo podemos utilizar estos algoritmos para crear un agente lógico, ¿no? O sea, lógico en el sentido de que se basa en la lógica de proposiciones para poder trabajar y poder hacer razonamientos y demás, ¿no? Entonces, allá por los primeros vídeos de este curso, veíamos una serie de vídeos que tenían que ver con la descripción de los agentes, de los entornos y demás, y en el tercer vídeo vimos los diferentes tipos de agentes. Vimos que había había básicamente 4 agentes, tipos de agentes, más un quinto que era el agente que aprendía, ¿no? O sea, si le metíamos aprendizaje, recordad que si metíamos aprendizaje se lo podíamos meter a cualquiera de los 4 anteriores. Entonces, bueno, los 4 anteriores se dividían en 2 grupos, ¿no? Los agentes reactivos y los agentes que planifican, ¿vale? Dentro de los agentes reactivos, pues teníamos los agentes simple, reactivo simple, que no tenía ningún tipo de memoria, no memorizaba nada, sino según lo que percibía, pues según lo que percibía realizaba una acción. O sea, era lo más simple del mundo, ¿no? No guardaba una base de conocimiento, ni nada, ni memoria, ni nada, ¿no? Pero si tenía memoria y si quisiera almacenaba información dentro de la base de conocimiento, bueno, pues teníamos lo que se llamaban los agentes reactivos basados en modelos. Entonces los agentes de lógica, por lo menos los de lógica proposicional, ¿vale? Son agentes reactivos basados en modelos, ¿vale? Luego ya, como decía, están los agentes que planifican, los que, bueno, pues guiados por la utilidad o guiados por objetivos o por utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues dentro de todos esos, por encajarlo, ¿vale? Para que siempre me gusta encajarlo en la teoría que vimos en su día, para que veáis que si realmente tenía un sentido lo que vimos, Bueno, pues los agentes lógicos, el más básico, ¿vale? Los más básicos, que en este caso son los de lógica de proposiciones, son agentes reactivos basados en modelos. Es decir, es un agente que percibe y realiza una acción, pero pero teniendo en cuenta, bueno, pues la base de conocimiento que tiene en ese momento, ¿vale? A la hora de representar el conocimiento, estos agentes utilizan la lógica. Hay otros que utilizan estructuras de grafos y demás, ¿no? Información estructurada. Hay otros que utilizan los lenguajes, por ejemplo, orientado a objetos, ¿no? Pues una información estructurada. Hay otros que utilizan la probabilidad, las redes bayesianas o las redes neuronales, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos agentes, en definitiva, el conocimiento lo representa con la lógica, ¿vale? Deciros que en un momento dado, el diseño de agentes lógicos lo realiza una persona, ¿vale? Para que lo tengáis o si os suena, que se llama ingeniero del conocimiento. Es decir, el ingeniero del conocimiento es el que tanto modela el mundo mediante la lógica como el que define el agente lógico, ¿vale? Entonces, por así decirlo, los programadores que utilizan Prolog, Clips y demás se les suele llamar ingenieros del conocimiento, porque realmente todo esto, ¿vale? Se va a utilizar, me refiero a todo lo que es la lógica, se va a utilizar en un tipo de, incluso los agentes lógicos forman parte de un tipo de sistemas que se llaman sistemas basados en conocimiento, o sea, son SBCs, ¿vale? Que también se le ha llamado tradicionalmente sistemas expertos, aunque un sistema experto no tiene por qué ser hecho solamente con herramientas de la lógica, sino que se puede utilizar otro tipo de herramientas, ¿vale? Pero bueno, tradicionalmente en los años 80 cogieron mucho auge y los sistemas expertos, los sistemas basados en conocimiento, pues utilizaba pues, lenguajes lógicos como Prolog o como Clips y demás, ¿no? Entonces, en principio, vamos a utilizar la lógica para representar el conocimiento. Esa base de conocimiento, representado con datos lógicos, lo vamos a dividir en hechos y reglas, ¿vale? Hechos son los datos del mundo, las reglas es cómo funciona el mundo, como ya vimos en su día, ¿no? Y entonces lo que vamos a definir son nuevos hechos, que en definitiva era lo que decíamos, la deducción. La deducción es que teníamos unos hechos, teníamos reglas y deducíamos nuevos hechos, ¿no? También se podían deducir nuevas reglas, entonces, bueno, también podíamos tener un conocimiento ahí que, bueno, pues fuese de tipo inductivo y demás. Pero básicamente, o aductivo, ¿no? Pero básicamente lo que vamos a hacer es eso, es un razonamiento en el que tenemos hechos y reglas y vamos a decir, a partir de ellos, mediante inferencia lógica, vamos a definir nuevos hechos, ¿vale? Como digo, pues hace uso de la inferencia lógica, los algoritmos que hemos visto anteriormente, y utiliza, bueno, la base de conocimiento, el conocimiento inicial que le introducimos en la base de conocimiento antes de lanzar nada, se les suele llamar axiomas, ¿vale? Que son las reglas iniciales, los hechos básicamente reglas, pero también los hechos iniciales son lo que se llaman los axiomas, ¿vale? Que es como, bueno, pues esto es verdad porque te lo digo yo y punto, ¿no? No tienes ni que demostrarlo ni nada, no necesitan demostración, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente pues es ese conocimiento inicial que tenemos, se les llama axiomas dentro de la base de conocimiento. Y por último, simplemente comentaros que este tipo de programación, la programación como en Prolog, lógica, en Clips y demás, pues se le suele llamar programación declarativa, porque básicamente tú lo que le dices son los hechos y las reglas, ¿vale? Y él, por así decirlo, deduce nuevos hechos o nuevas reglas o lo que sea, ¿vale? Pero todo se hace de una forma declarativa, es decir, tú lo que haces es escribir, ¿vale? El ingeniero de conocimiento lo que hace es definir los hechos, define las reglas, y el sistema internamente actúa, ¿vale? Hace lo que tenga que hacer, con los algoritmos que hemos visto antes, y arroja nuevos datos, ¿vale? Y esa es la forma de trabajar de la programación declarativa, una de las formas, en contraposición con la programación imperativa, que es procedural, en la que nosotros tenemos que ir diciendo paso a paso lo que tiene que hacer en cada momento el programa, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que los algoritmos que hemos visto antes sí son procedurales, es decir, nosotros vamos diciendo paso a paso lo que tiene que hacer. Pero desde un punto de vista externo, desde el punto de vista del ingeniero de conocimiento que utiliza un lenguaje como Prolog, ¿vale? Pues ya Prolog está por una capa por encima, por así decirlo, de todos esos algoritmos que hemos visto antes, los aísla del programador, ¿vale? Y el programador lo único que hace son declaraciones de hechos y reglas, ¿de acuerdo? Esto simplemente es un recordatorio de todos aquellos vídeos que vimos al principio y decía, es que hay cosas que si tú no sabes, te empiezan a hablar de ellas y te cuesta muchísimo, ¿no? Porque, entonces por eso hice esos vídeos iniciales en los que veíamos todas esas cosas, de agentes, de lo que eran el tipo de programación y cosas así, y de esa forma, bueno, pues ahora creo que se puede entender mejor lo que, en este caso, pues hace un agente lógico. ¿De acuerdo? Creo que la mejor forma de explicar lo que hace un agente lógico es con pseudocódigo, básicamente, ¿vale? Pero realmente, bueno, pues es un pseudocódigo muy general en el que no vamos a entrar mucho en detalle, ¿no? Simplemente lo que me interesa es que veáis los diferentes pasos. Es un pseudocódigo que se puede corresponder con cualquier... Si veis, el vídeo este que digo de los agentes reactivos basados en modelos, vais a ver que se parece mucho, ¿vale? Y básicamente los agentes, recordar que su entrada son las percepciones y su salida son las acciones. Entonces, percibe una percepción, hace una serie de cálculos y dice, bueno, pues en base a lo que he percibido ahora, junto con lo que tenía ya de que sé de antes, pues la mejor acción que podemos llevar a cabo es esta acción, ¿no? Entonces, como digo, de forma externa vamos a tener, bueno, externa o en general, o sea, es decir, como una variable global o como queramos ver, ¿no? Una serie de estructuras de datos. La primera es la base de conocimiento, ¿vale? Esta base de conocimiento pues, es una base de conocimiento basado en lógica de proposiciones, como cláusulas, sentencias, cláusulas, puede ser forma normal clausulada, etcétera, etcétera, según el algoritmo, según cómo nos sea más útil, ¿vale? Y por último vamos a tener una variable t que lo único que nos va a indicar es el paso del tiempo, ¿no? Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es una percepción, devolver una acción y decimos, ya ha pasado pues una unidad de tiempo. Puede ser un segundo, puede ser un minuto, puede ser un milisegundo, lo que sea, ¿no? Lo que tiene, en parte por lo que se tarde en hacer todos estos cálculos, ¿no? Entonces, ahora la siguiente vez, pues se aumenta t en 1 y entonces la siguiente vez, percepción, hacemos los cálculos, acción, entonces aumentamos, ¿no? Y así. Básicamente lo único que va a indicar es el paso del tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que teníamos que hacer siempre era, como quien dice, la percepción en definitiva pues puede ser datos de un sensor, datos de, por ejemplo, de una cámara o de un audio, o de un... Entonces son datos en crudo. Tenemos que reconvertirlos, tenemos que modelarlos, ¿no? Tenemos que convertirlos en este caso, en un lenguaje lógico. Entonces eso, tenemos que definir una función que se llama crear sentencia de percepción, que lo que se le pasa es la percepción en el momento t, ¿vale? Y él se encarga, pues, lo del momento t es porque a veces puede compararlo con lo que hubo en el momento anterior, cosas así, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo que hace es coger la percepción y nos devuelve una sentencia, que en este caso es una sentencia lógica, o sea, es decir, una descripción del mundo. Además tiene que ser de las cosas que nos interesa, porque el mundo tiene muchos datos, ¿no? Tiene mucha información, pero solamente nos interesa una en concreto, que es la que estamos trabajando. Y entonces esa percepción es bueno, pues lo que la reconvierte en lenguaje lógico y nos lo devuelve P, que P ya sería una sentencia en lógica, ¿vale? En lógica proposicional. Y entonces llamamos a un método, tradicionalmente este método se le suele llamar decir, ¿vale? Tell en inglés, ¿vale? Entonces básicamente es cogemos P y lo agregamos a la base de conocimiento. ¿Por qué? Porque eso sabemos que es verdad, ¿vale? Esa percepción viene del mundo real, pues sabemos que es verdad, no puede ser falsa. Entonces, directamente la agregamos a la base de conocimiento. Y en vez de ser algo así como kb.agregar p, ¿vale? Que será lo lógico, bueno, yo he querido respetar lo tradicional, lo que se suele utilizar en los libros, y ya lo veréis como tell, el verbo en inglés decir, o decir, ¿vale? En español, pues decir, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hace es coger p y lo agrega a la base de conocimiento. Ya está. Bien, bueno, pues ahora tenemos tanto el conocimiento anterior como lo nuevo que acabamos de descubrir sobre el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, bueno, pues cogemos lo que llamamos un método que se llama preguntar acción T. Este método lo que va a hacer es coger y definir en lógica, ¿vale? En lógica de proposiciones, la pregunta que tenemos que realizar a la base de conocimiento para saber qué acción tenemos que realizar, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de problema, ¿vale? Que estemos resolviendo, bueno, pues esa pregunta puede ser una u otra. Por eso se le pasa a T también, porque dependiendo del momento que estemos, puede ser una pregunta u otra. Entonces, básicamente, ya digo que esto es todo de una forma muy genérica, no estoy entrando en detalle, tenemos que tener una parte del código, que lo he puesto como una función, en el que nosotros obtengamos la pregunta que tenemos que realizar a la base de conocimiento, ¿vale? Y eso hay que modelarlo porque esto de aquí, esto de preguntar acción, normalmente lo que hace es no solamente elegir la pregunta que tienes que realizar, sino que además la convierte, como digo, a cláusula, sentencia de lógica de proposiciones. Y eso, bueno, pues lo que se hace es que se le pasa a la base de conocimiento mediante una función, ¿vale? Que se llama preguntar, ¿vale? Preguntar a la base de conocimiento sobre esta pregunta que tengamos aquí. Lo mismo en inglés ask, ¿vale? Y pues este par de funciones, tell y ask, o decir preguntar, son la base, por así decirlo, del agente lógico. Porque básicamente, bueno, pues decir lo que nos permite es agregar nueva información a la base de conocimiento y preguntar lo que nos permite es obtener información, ¿no? Nueva información de la base de conocimiento. Este método preguntar en realidad va a ser uno de los que hemos visto anteriormente. O sea, es alguno de los métodos de inferencia que hemos visto anteriormente, ¿vale? Por eso digo que generalmente se les suele llamar preguntar o ask, pero básicamente lo que es uno de los métodos que hemos visto anteriormente, que se le pasaba a recordar una base de conocimiento, una que pueden ser cláusulas, una sentencia, que era la sentencia pregunta, una cláusula pregunta, como queramos verlo, y bueno, algo más de información, pero bueno, en algunos de ellos. Entonces, pero básicamente esas dos cosas. Entonces, eso no va a devolver una acción a realizar. Eso no va a decir, bueno, pues lo que tienes que hacer es esto, ¿vale? Este método pregunta puede ser un poco más complicado de lo que hemos visto anteriormente, porque anteriormente lo único que hace es a lo mejor definir ciertas cosas, o nos devuelve ciertas cosas que a lo mejor eso tenemos que tratarlos a su vez. Entonces por eso al final se puede encapsular a lo mejor dentro de un método preguntar que se encargue de llamar él a la base de, o sea, es decir, al método de inferencia, y luego tratar los datos que nos devuelve para devolver al final una acción, porque lo que nos tiene que devolver es una acción a realizar. Una vez que tenemos la acción a realizar, bueno, pues lo que tenemos que hacer es crear una sentencia lógica para esa acción. Es decir, si no la devuelve, si preguntar no nos devuelve ya directamente esa acción pues elaborada como en lógica de proposiciones, ¿vale? Pues entonces lo tenemos que reconvertir nosotros y tenemos que crear una sentencia que sea una sentencia que sea válida en lógica de proposiciones. Por ejemplo, a lo mejor esta acción nos la devuelve ahí una información, pero nosotros tenemos que convertirla en forma normal conjuntiva, ¿no? Bueno, pues entonces la tratamos y eso nos devuelve, bueno, A, le he llamado A, ¿vale? De acción, igual que aquí la llamé P de percepción, ¿vale? Pues A de acción, y esa acción la introducimos dentro de la base de conocimiento como diciendo, ahora vamos a llevar a cabo esta acción. Entonces, claro está, nosotros la vamos a devolver, pero tenemos que saber que la hemos realizado. Entonces esa acción hay que guardarla dentro de la base de conocimiento llamando de nuevo a decir KB A, ¿vale? Y por último aumentamos T en 1 para saber que ya hemos... bueno, pues ya va a pasar el tiempo, por así decirlo, y la siguiente es que se llame al agente lógico, bueno, pues ya sabemos que tiene uno más y entonces lo tenemos en cuenta, ¿de acuerdo? Para saber cuántos ciclos ha pasado desde que empezamos y podemos hacer comparaciones dentro de algunos métodos, como aquí, aquí o aquí, ¿no? Entonces, como veis, básicamente, es muy sencillo. Tenemos una base de datos, base de conocimiento, percepción y tenemos que volver una acción. Lo que hacemos es que la percepción la guardamos en la base de datos, la base de conocimiento, preguntamos qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer lo guardamos dentro de la base de conocimiento para que sepamos que lo hemos realizado y aumentamos el tiempo en 1. Y así una y otra vez. Por último devolvemos acción, ¿no? Que tampoco tiene mucha complicación. Entonces, esto sería el agente más sencillo, ¿vale? Luego lo podemos complicar, por eso lo he llamado agente lógico básico, este es el más sencillo. Ahora se puede mejorar con algunas cosas, ¿vale? Y pues es lo que vamos a ir viendo un poco a continuación. Bien, ahora lo que vamos a entrar, antes de mejorar lo que es en sí el agente lógico, es saber cómo ese ingeniero del conocimiento puede representar el mundo con lógica de proposiciones. Y aquí van a empezar los problemas, ¿vale? Me explico. El mundo, por un lado tenemos cosas estáticas que no cambian, ¿vale? A lo largo del tiempo, pero luego por otro lado tenemos cosas dinámicas que van cambiando. Esto nos da igual que sea el mundo real, como que sea el mundo de un videojuego, como sea lo que sea, ¿no? O un mundo imaginario de lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, la parte estática es relativamente fácil de diseñar, porque lo único que tenemos que hacer es hacer sentencias simples en lógica de proposiciones, ¿vale? Que sabemos que no están ligadas a ningún ciclo, o sea, es decir, da igual el paso del tiempo, porque se puede usar en cualquier momento, ¿vale? Son sentencias que se agregan a la base de conocimiento, incluso se pueden agregar al principio del todo, cuando se arranca el sistema, bueno, pues como axioma se puede introducir toda esa información dentro de la base de conocimiento y como sabemos que no cambia, pues ya está, ¿no? Entonces son sentencias, pues como, yo que sé, el cielo es azul, ya está. Eso es una proposición, se puede llamar como sea, P, R, S, lo que sea, y ya sabemos que, bueno, pues esa variable pues tiene un valor, verdadero o falso, lo que sea, y ya está, ¿no? También hay ciertos axiomas, como puede ser, yo qué sé, se me ocurre ahora, aunque lógica a lo mejor no tiene un sentido, pues la ley de gravedad, ¿no? La ley de la gravedad es una ley que no cambia con el largo del tiempo, porque es una ley universal y, bueno, pues sabemos que funciona como funciona y ya está. Entonces, hay partes del mundo que son estáticas y se pueden introducir dentro de la base de conocimiento y ya está. Nuestro problema viene siempre cuando metemos el tiempo, ¿no? Cuando metemos cosas que cambian a lo largo del tiempo. La parte dinámica, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esto? Bueno, pues antes decía, en cada una de las funciones tenemos que pasar T, ¿vale? ¿Por qué hay que pasar T? Bueno, pues hay que pasar T porque en cada ciclo hay que agregar un conjunto de hechos y reglas, ¿vale? de datos y reglas que tienen que ver con ese momento en concreto, ¿vale? Y que tienen que ser diferentes, o sea, ese símbolo es diferente al que, aunque tenga que ver, pero es diferente con el que se dio en el momento anterior o en momentos anteriores. Y me explico. Lo que se hace es que cada vez que se produce un ciclo, o sea, cada vez que pasamos, pues llamamos al agente lógico, pues lo que se van a agregar son nuevos datos y reglas, ¿de acuerdo? Cosas que cambian en el mundo, pues pueden ser las posiciones de... la posición, por ejemplo, de nuestra gente en el mundo, los estados del mundo, hay cosas que pueden cambiar, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, la gente está abriendo, pues, abriendo algo y entonces dice, bueno, pues el estado antes era cerrado y ahora es abierto, cosas así. Las percepciones van cambiando, las percepciones son, tenemos que meterlas dentro de la base de conocimiento, bueno, pues todo eso tiene que ir introduciéndose. Entonces, ¿cómo lo vamos a introducir? Bueno, he hecho aquí una nomenclatura más sencilla, pero básicamente lo que vamos a definir son una serie de variables, en este caso la llamamos P, pero esa variable, según va pasando el tiempo, tenemos que introducir una nueva variable también asociada, o sea, es P, es decir, P puede ser, por ejemplo, la posición de la gente dentro del mundo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí con P, poniendo una T en la parte de arriba y un XY en la parte de abajo, básicamente todo esto es un símbolo, todo es un símbolo, ¿vale? O sea, decíamos al principio del todo en lógica de proposiciones, generalmente utilizamos P, Q, R y más para simplificar, pero que en la ingeniería de conocimiento se puede utilizar símbolos con varias letras, ¿vale? Más complejos, como en este caso, pero que en definitiva todo era un símbolo, ¿vale? Que todo era, no se podía dividir, ¿no? Entonces, esto es un símbolo que significa, es el valor de P, el valor de la posición en el tiempo T, ¿vale? Indicando que está en la posición X e Y, ¿vale? Entonces podemos decir que la posición de la gente en el segundo 3, por ejemplo, T igual a 3, está en la casilla 4, 5, ¿no? X e Y 4, 5. Bueno, pues eso tendrá un valor para indicar si sí que está o no está, ¿no? Valor de verdadero o falso. Entonces, esas cosas que son cosas que cambian en el mundo, tenemos que ir cada vez que se produce un ciclo, tenemos que agregarla. Entonces, ¿qué estamos? En el ciclo 1, pues ponemos P1, en la casilla 1, 1, verdadero. En la casilla 1,2, falso. En la casilla 1,3, falso. Cosas así, ¿no? Es decir, por cada una de las casillas que tengamos, tenemos que introducir un dato, ¿vale? Esto es importante. En las lógicas, muchas veces la gente lo que suele cometer el fallo es que da cosas por hecho, porque nosotros en nuestro razonamiento damos por hecho las cosas, salvo que algún otro hecho nuevo la anule, por así decirlo, o sea, la cambie, ¿no? Esas son lógicas no monotónicas, ¿vale? Es decir, son lógicas en las que cuando nueva información puede anular la información anterior. Pero recordad que la lógica de proposiciones es más simple, es una lógica monotónica. Eso significa que en principio puedes agregar cosas a la base de conocimiento, pero eso no puede anular lo que vimos anteriormente. Entonces, como no podemos decir en un momento dado que P, por así decirlo, estaba 1,1, era verdadero, ¿vale? Y ahora meter, por ejemplo, P11 falso, eso contradeciría lo anterior, por eso tengo que meter T, que sería el tiempo, ¿vale? Para decir que en el 1 estaba allí, pero en el 2 estaba en otro lado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay que entender que tenemos que decir lo que es verdad y lo que es falso en el mundo. O sea, las lógicas monotónicas no dan nada por hecho. O sea, no dicen, por ejemplo, pues si no decimos nada sobre algo, se da por hecho que es verdadero o falso, ¿vale? Una de las dos. Bueno, pues eso no existe. Tenemos que decir tanto lo que es verdad como lo que es falso. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 100 casillas, en cada T tenemos que introducir, pues, posición para la casilla 1 o verdadero o falso, para la casilla 2 verdadero o falso, así. Entonces, como veis, aquí empieza a aparecer uno de los problemas que tenemos con las lógicas de proposiciones para modelar, para hacer ingeniería del conocimiento. Básicamente es la explosión, ¿vale? La explosión exponencial de información que hay que meter dentro de la base de datos, porque si cada vez, en cada T, por cada posición que haya en el mundo tenemos que introducir verdadero o falso, pues si son 100, imaginaros que es una rejilla de 10×10, o sea, tampoco estoy diciendo ninguna exageración, pues tenemos que meter 100 datos de estos cada vez, en cada ciclo. O sea, si pasan, por ejemplo, 1000 segundos, por poner un ejemplo, vale, pues 1000 segundos por 100, pues tendríamos 100.000 datos de este tipo, solamente de este tipo. Con lo que si luego tenemos un montón de más de tipos de datos, y tenemos, si el mundo es complejo y demás, pues tenemos bases de datos en las que tenemos miles de millones de datos, de cláusulas en definitiva. Y ahí ese es uno de los problemas que vamos a tener con, la, a la hora de trabajar con lógica de proposiciones para representar el mundo, y por eso se inventaron o se han utilizado otras lógicas como la lógica de primer orden, que muchas veces esta información es capaz de darla en una sola línea, ¿no? Entonces es más compacta. Entonces lo que vamos a ganar es que al ser el lenguaje más expresivo, al mismo tiempo más complejo, ¿vale?, en cuanto a su estructura, su gramática y demás, pero por otro lado nos va a permitir representar el conocimiento en una cantidad de información, o sea, en una expresión mucho más pequeña, ¿no? En vez de tener cientos de miles de cláusulas, pues vamos a tener a lo mejor una en la que nos diga exactamente eso, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Cuál es la contrapartida? Pues que la lógica de proposiciones es una lógica que es muy fácil de trabajar con ella para hacer inferencia, los algoritmos son muy básicos y muy sencillos. En cambio, según vamos aumentando las lógicas en la complejidad, pues la forma de obtener información, de hacer inferencia a razonamientos, se va complicando mucho, ¿vale? O sea, ganamos por un lado, porque mayor expresividad significa menos, por así decirlo, menos coste en cuanto a almacenamiento de datos, pero tenemos que aumentar la complejidad en tiempo, porque los algoritmos van a ser más complicados, ¿no? Como siempre, ahorramos en espacio a costa de aumentar la complejidad en tiempo, ¿no? Entonces, aquí es al contrario, o sea, si vamos de lógica de primero de la lógica de proposiciones, pues ganaríamos en que los algoritmos son más sencillos y tardan menos tiempo, pero a costa de que el espacio hay que ocuparlo mayor, ¿no? Eso por un lado. La pregunta ahora es, ¿qué pasa si tenemos un mundo en el que hay infinitas posiciones? Pues eso es otro de los problemas, es decir, si nosotros tenemos mundos que son infinitos, no se puede utilizar la lógica de proposiciones para mundos infinitos, porque o sea, tenemos que definir todas las posiciones del mundo, entonces no podríamos, ¿no? Entonces, esos son todos los problemas, y en la lógica de primer orden sí que podemos trabajar con mundos infinitos, entonces ese es otro de las ventajas que tiene, ¿de acuerdo? Bien, eso en cuanto a los datos. ¿Qué pasa con las reglas? Bueno, pues con las reglas, básicamente, por así decirlo, por cada acción que llevamos a cabo, tenemos que tener una regla de este tipo, ¿vale? Básicamente, ¿qué es lo que viene a decir? Bueno, pues lo que viene a decir es que el hecho de que P esté en el tiempo T en la posición X e Y significa, ¿vale?, implica que hemos llevado a cabo una acción en el tiempo T, ¿vale?, que equivale a que, bueno, pues se haya producido, bueno, pues algún tipo, o sea, es decir, algún tipo de cambio en el mundo en la posición, ¿no? Es decir, básicamente, si explico bien, es que las acciones producen cambios en el mundo. Entonces, esta acción en concreto produce un cambio en el mundo en las posiciones. Entonces, la acción en el momento T, por ejemplo, moverse a la derecha, ¿vale? Ah, podría ser moverse a la derecha en el momento 3, provoca que, bueno, pues la posición, ¿vale?, haya cambiado de cierta manera, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que viene a decir. Como digo, esto puede parecer un poco complejo y de hecho obtenemos el mismo problema que teníamos con los datos. Se tienen que agregar un montón de reglas de este tipo. Entonces, no voy a entrar demasiado en ello, no voy a entrar a hacer, como quien dice, muchos ejemplos y demás, porque realmente no merece la pena, ¿vale? Simplemente saber lo que he dicho anteriormente. Lo importante es saber que por cada ciclo tenemos que meter reglas que tienen que ver con los datos, perdón, cláusulas. Sí, cláusulas que tengan que ver con los datos y cláusulas que tienen que ver con las reglas, ¿vale?, en ese mundo, momento. Y las reglas son básicamente con las acciones que estamos llevando a cabo, ¿vale? Lo mismo pasa con los datos, como digo, hay que meter a lo mejor un montón, Entonces, esto provoca que, bueno, pues, o sea, la base de datos se nos vaya, pero se nos vaya muy bien, porque en cuanto tengamos mundos demasiado complicados, pues crece de manera exponencial en cada momento, y entonces pues la cosa se desmadre. ¿Soluciones a esto? Bueno, la solución básicamente es pasar a la lógica de primer orden. Es así. O sea, Prolog, Clips y casi todos los lenguajes de programación lógica se basan en lógica de primer orden, ¿no? Lo que pasa que muchas veces, bueno, pues para diseñar ciertas cosas, ya lo veremos, ¿vale?, pues se basan, bueno, pues a lo mejor hay cosas que se pueden diseñar en lógica de proposiciones, y bueno, pues lo hacen lógica de proposiciones porque son alguna cosa muy concreta, a lo mejor del mundo, muy específica, y bueno, pues utilizan este tipo de algoritmos porque son más rápidos, como digo, que los algoritmos de lógica de predicados o lógica de primer orden, ¿vale? Esta vez se llama de predicados. Entonces, si tenéis más interés, como siempre digo, están los libros de lógica, están los libros de ingeniería del conocimiento, hay vídeos por ahí. Tenéis que, en un momento dado, bueno, pues yo os pondré a lo mejor una lista de libros, aparte del de lógica para principiantes que os he comentado antes, hay un libro, bueno, sobre sistemas basados en conocimiento que a lo mejor puede interesar. Yo básicamente todavía no lo he leído, pero bueno, lo puedo poner porque tiene muy buena pinta, a lo mejor os puede servir. Y bueno, pues os adentráis más ahí. Y también, como digo, el curso de UNED que os puede ayudar mucho, ¿vale?, para la hora de entender mejor la lógica. Pero lo que me interesaba sobre todo aquí es que vierais que la parte estática es muy fácil de trabajar con ella, entre comillas, ¿vale? La parte estática no cambia en el mundo, si el mundo es finito, no es nada más complejo, pues es muy sencillo y hacer lógica con ella y demás. La parte dinámica es muy compleja, ¿vale? Tenemos que empezar a trabajar con un montón de símbolos y símbolos complejos y demás. Entonces, eso era básicamente lo que me interesa que entendáis de esta parte, ¿de acuerdo? Cuando queremos definir un modelo de transición dentro de la lógica de proposiciones, ¿vale? Lo mismo, voy a explicaros un poco por encima para que tengáis unas nociones básicas, pero tampoco vamos a entrar demasiado en detalles por lo mismo que he dicho antes, ¿no? Porque realmente luego son cosas que tampoco hoy en día, hace mucho tiempo ya, después de los años 80, 90, se abandonó un poco la investigación en este aspecto y se pasó más a investigar en lógica de primer orden. Entonces tampoco, bueno, porque lo sepáis, está ahí y demás, pero tampoco hoy en día tiene una importancia capital, así que bueno, os lo comento. Por un lado, el modelo de transición, el más básico, podemos definirlo con dos tipos de axiomas. Con axiomas de efectos y axiomas de marco, que se llaman. ¿Por qué estos nombres? Porque se los pusieron así y ya está, ¿vale? Estos son frame axioms y estos son effects axioms, si no me equivoco en inglés, en fin, bueno. ¿Cuál es el...? ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Bueno, pues sirven porque los axiomas de efectos indican qué ha cambiado del mundo y los axiomas de marco indican qué no ha cambiado. Como siempre he dicho, en la diapositiva anterior lo hemos visto, tenemos que indicar tanto lo que ha cambiado como lo que no ha cambiado. Vuelvo a repetir, como podéis imaginar, ¿vale? Pues esto provoca que cada vez que hacemos un ciclo, o sea, cada vez que llamamos al agente lógico, pues se genera un montón de información nueva que se agrega a la que ya había, con lo que la base de datos va creciendo de forma casi exponencial, ¿vale? Los axiomas de efectos son relativamente sencillos, ¿vale? Lo que se defina es una variable para un estado, ¿vale? Se define para ese t, para ese momento se define un valor, y se hace la conjunción, ¿vale?, con la acción que se lleva a cabo y nos devuelve un nuevo estado. Si os recordáis, decíamos en los problemas, en el modelo de me refiero a los de búsqueda en grafos, decíamos problema, punto, si no me equivoco era transición o sí, resultado, problema, punto, resultado, le pasábamos un estado de una acción y nos volvía un nuevo estado, ¿no? Pues esto es un poco parecido, es decir, cogemos un estado en el momento t y la acción en el momento t y eso produce un estado en el momento t+1, ¿vale? Entonces lo que tenemos que, por ejemplo, posición en el momento 3 y ir a la derecha en el momento 3 produce que el estado ahora sea, pues, haber ido a la derecha, ¿no? Un estado que está, pues, una posición que está justo a la derecha, ¿no? En el estado ya, o sea, perdón, en el tiempo ya no 3 sino en el 4, ¿no? Entonces, esos son un montón de axiomas que tenemos que ir metiendo, ¿vale? Entonces, eso es lo que ha cambiado del mundo, pero ¿qué pasa con lo que no ha cambiado? Pues con lo que no ha cambiado también es que tenemos que introducirlo, porque si no, no sabemos, por así decirlo, cuál es la situación del mundo en ese momento, porque como nosotros normalmente cuando trabajemos vamos a trabajar con variables que tengan que ver con el tiempo t en ese momento, si no sabemos cómo es el mundo en ese momento, en el momento t, pues no podemos trabajar. Entonces tenemos que meter tanto lo que ha cambiado como lo que no ha cambiado. Entonces, para poder decir lo que no ha cambiado, bueno, pues se utiliza este tipo de axiomas, axiomas de marco, ¿vale? Que se le dice, bueno, pues la acción, ejecutar una acción en el momento t, ¿vale?, implica que el estado en el momento t es equivalente al estado en el t+1. ¿Esto qué significa? Pues significa, por ejemplo, que si la acción es, por poneros un ejemplo, moverse a la derecha, lo que he dicho antes, ¿no? Bueno, pues moverse a la derecha afecta a la posición del personaje, pero no afecta, por ejemplo, a si el libro está encima de la mesa. Imaginaos que está moviendo por un entorno, que es una habitación, y hay muchos objetos, y bueno, pues la gente está moviéndose para coger, yo qué sé deciros, un lápiz, ¿no?, que hay allí encima de una estantería. Bueno, pues hay más objetos en la habitación y uno puede ser un libro que hay encima de una mesa. Bueno, pues moverse a la derecha no afecta al hecho del libro, porque el libro sigue estando ahí. Pues entonces el estado del libro en el tiempo t es equivalente al estado en el t+1, ¿vale? Este es el símbolo de equivalencia, las dos flechitas, recordad, ¿vale? El de bicondicional que decíamos, este es el de implicación, el condicional, ¿vale? Entonces, ahora empezar a imaginar lo que pasa. Por cada acción que ejecutemos tenemos que definir ¿sabes? Todos los objetos de la habitación que no cambian. Lo mismo, crece de forma exponencial, porque la base de datos crece de manera bestial. Entonces, ese es el problema principal que tiene tanto este modelo de transición como la lógica de proposiciones, ¿no? Una explosión exponencial y es muy ineficiente, porque cada vez que agregamos nueva información a la base de datos, aquello va cada vez más lento. Porque claro, al tener más cláusulas, tenemos que revisar más cosas y los algoritmos pues tardan más en calcularse, ¿vale? Entonces, esto es totalmente ineficiente. Esto fue como se hizo al principio del todo, se probó que era muy ineficiente y se intentó mejorar. Claro está, como la parte que hemos visto antes de definir los datos, las reglas y demás, eso prácticamente no se podía modificar. Lo que sí se modificó fue el modelo de transición, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente pantalla. Si os comento todo esto es porque también va a servir de un poco de introducción a cuando lo veamos en los agentes lógicos de lógica de primer orden, ¿vale? Entonces, de esa forma ya pues, vayan sonando cosas. Como digo, tampoco hace falta que profundicéis mucho, simplemente que os suenen para que cuando lleguemos a los agentes lógicos de la lógica de primer orden, pues ya por lo menos os suenen ciertas cosas. Bien, como el modelo anterior, ¿no? El modelo de transición anterior no nos era muy útil, ¿qué es lo que decidieron hacer los ingenieros del conocimiento? Pues diseñaron otro sistema, un sistema que se basa en lo que se llama flujos, ¿vale? Creo que la traducción al español es esta, porque el problema es que lo he estado mirando en varios libros, en muchos de ellos, muchos de esos libros son en inglés, utilizan el término en inglés y los españoles tampoco he visto una traducción clara, ¿vale? Pero creo, si no me equivoco, que es la traducción es flujo, ¿vale? Entonces, básicamente, un flujo es un aspecto del mundo que cambia, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que, en vez de crear un modelo de transición partiendo de lo que serían las acciones, como hemos hecho antes, es decir, estos son los estados, estas son las acciones, y según las acciones vamos a ir definiendo lo que cambia y lo que no cambia esa acción, ¿vale? Pues vamos a trabajar con lo que se llaman flujos, es decir, vamos a definir qué aspectos del mundo cambian, que normalmente en cada momento, o sea, en cada ciclo, hay muy poquitas cosas que cambian del mundo. Bueno, pues eso va a introducir menos cláusulas dentro de la base de conocimiento en cada ciclo, y lo que vamos a definir simplemente son las cosas que cambian y ya está, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? Entonces, basado en eso, se definen lo que se llaman axiomas estado-sucesor, ¿vale? Se llaman así. En vez de tener dos tipos de axiomas como antes, ahora vamos a tener solamente un tipo de axioma. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Lo que se hace es que se define una variable flujo, ¿vale? Más adelante se verá un ejemplo, por ejemplo aquí lo tenemos, un ejemplo de cómo se puede, que realmente es un flujo, ¿vale? Entonces decimos que el flujo en la posición T+1, ¿vale? O sea, por así decirlo, en la siguiente, o sea, si nosotros realizamos una acción, pues en el siguiente estado, ¿vale? En el siguiente momento va a haber un cambio en el mundo. Entonces lo que estamos diciendo es, el flujo en un momento posterior, en el T+1, ¿vale? Va a equivaler a una disyunción, ¿vale? Un O, ¿vale? Y esa disyunción va a tener dentro, pues, aquí he puesto dos, pueden ser más, conjunciones, ¿vale? ¿Qué va a tener? O sea, ¿qué va a tener cada una de estas conjunciones? Pues va a tener el flujo, o sea, la variable es a flujo, pero en el momento T, no en el T+1, en el momento T, y una conjunción, y la acción en ese momento, ¿vale? Y lo más sencillo, la más sencilla normalmente suele ser la que ese flujo nada más que se ve afectado por una única acción, entonces definimos lo que ocurre con ese flujo cuando ejecutamos esa acción y lo que ocurre con ese flujo cuando no ejecutamos una acción, ¿vale? Y ahora esto lo explicaré un poquito más abajo con un ejemplo, yo creo que quedará más claro, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si en un momento dado tenemos un flujo que se ve afectado por varias acciones? O sea que para poderlo cambiar se ve afectado por varias acciones, o en un momento dado son aspectos del mundo que pueden cambiar según hagamos esta acción, esta acción, esta acción. Bueno, pues entonces tenemos que definir más O's, ¿vale? Aquí tendríamos que tener flujo, acción 1, acción 2, acción lo que sea, o flujo y acción 1, no acción 2, acción 3, cosas así, ¿no? Entonces, simplemente, como digo, quedaros un poco con la idea. Aquí pongo un ejemplo. Por ejemplo, la posición de un individuo, de un agente en el mundo, ¿vale? La posición X e Y, ¿vale? En el mundo, de un agente, bueno, pues es un flujo porque va cambiando, ¿vale? Es un aspecto del mundo que va cambiando, la posición. Bien, pues entonces lo que hacemos es que definimos que la posición en el T+1, ¿vale? Si va a ser X e Y, si esa posición va a ser X e Y, bueno, pues puede ser por varias razones. La primera que se me ocurre es que, por ejemplo, el agente se mueva a la derecha, ¿vale? Si está en una casilla y se mueve a la derecha, bueno, pues llegamos a una nueva posición. Esa nueva posición, ¿vale? En este caso, ya una vez que nos hemos movido a la derecha, ¿cómo hemos llegado a ella? Hemos llegado a ella porque antes estábamos en una casilla que estaba a la izquierda, ¿vale? Yo sé que a lo mejor yo lo estoy haciendo desde aquí y a lo mejor vosotros lo veis al revés, pero bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Estaba a la izquierda. Entonces, por eso aquí lo que dice este par es el flujo en el momento t, ¿vale? En el momento t está en la posición x menos 1 e y, ¿vale? Porque la y no ha cambiado, o sea, no nos hemos movido hacia arriba o hacia abajo, simplemente nos hemos movido hacia la derecha. Entonces, estábamos en la posición x menos 1 y al movernos a la derecha en t, provoca que esta variable ahora sea, en t más 1 sea x e y. Entonces estamos vinculando lo que había antes con una acción y lo que hay después, ¿vale? Pero realmente estamos definiendo estos axiomas uno por cada flujo, ¿vale? No uno por cada acción como hacíamos antes, ¿no? Y según la acción, qué cosas cambiaran y no cambiaran en el mundo. Es algo más complicado. ¿Qué puede pasar también? Pues puede ser que estuviéramos en P ya en X e Y, ¿vale? En P, X e Y, y no nos hayamos movido a la derecha. No nos movemos a la derecha si estamos en X e Y, ¿vale? Y no nos movemos a la derecha, pues entonces no cambiamos de posición. Y lo que era en T, X e Y sigue siendo X e Y en T más 1. ¿De acuerdo? Esto lo he hecho para la derecha, pero daros cuenta que la posición puede ser que la he movido hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, también. Entonces eso habría que meterlo con más O's. Como no me cabía en pantalla no lo he incluido, pero básicamente habría que meter O, P en T sea X y menos 1, ¿vale? Y la acción sea arriba, por ejemplo, arriba en T. O que sea PT, X, y no arriba en T, ¿no? O sea, hay que meter más cláusulas, por así decirlo, más disyuntores, ¿vale? O sea, más de estas, ¿vale? Más de estas, con O tal, O tal, O tal, ¿vale? Creo que más o menos me explico. Aunque ya os digo que la lógica, como no es muy fuerte, pues espero que lo esté explicando bien y no me cometa ningún error. Como veis, lo que me interesa, a pesar de, bueno, más o menos que veáis un poco cómo funciona, porque como digo, luego lógica de primer orden, pues vamos a ver este tipo de cosas con flujos y demás, y entendáis lo que, un poco de dónde viene el tema. Bueno, pues como veis, con este tipo de axiomas, bueno, pues la idea es que os quedéis con ella, que vamos a tener que introducir menos axiomas, menos cláusulas y sentencias dentro de nuestra base de conocimiento, y de esa forma, bueno, pues crece más lentamente, ¿vale? Crece, pero crece más lentamente, y entonces nuestros algoritmos pueden ser más efectivos, ¿vale? Eso es un tema. Entonces, a partir de ahora, para el modelo de transición, pues se va a utilizar el estado sucesor en vez de utilizar otro tipo de axiomas como los que hemos visto anteriormente, que aunque pueden ser más intuitivos, lo digo porque luego cuando veáis los ejemplos y demás parecen más intuitivos, pero estos parecen como más complejos, pero aún así luego, bueno, pues la cantidad de información que se agrega a la base de datos es menor, ¿no? ¿Cuál es el problema que todavía tenemos, ¿vale? El problema que tenemos es que, bueno, pues es a la hora de modelar el mundo, hay una serie de excepciones, hay que tener en cuenta, pues aquí hay que tener en cuenta, pues todas las cosas que en un momento dado pueden afectar a ese flujo. Entonces hay cosas obvias, como puede ser el hecho de moverte a la derecha, a la izquierda y demás, pero luego hay excepciones. Las excepciones puede ser, porque imaginan todos que en un momento dado está la gente moviéndose por el mundo y de pronto viene alguien, no lo ve, se choca contra él, lo empuja y le cambia de posición, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Eso es una excepción, es algo excepcional, pero hay que tenerlo en cuenta si tú quieres que luego ese robot, o si es un agente, es un robot, se mueva por el mundo, ¿vale? Entonces, esas excepciones que hay que incluir, pues se van incluyendo aquí como o tal, o tal, o tal, y eso provoca que, bueno, pues estas declaraciones crezcan y crezcan y crezcan, ¿no? Y al final pues podemos tener, pues eso, algún problema también de, bueno, pues de crecimiento exponencial de la base de datos. Entonces al final, como veis, la lógica de proposiciones es muy limitada, tiene un problema, tiene el problema de que la base de datos es gigantesca, no se puede trabajar con, no se puede hacer ciertas cosas, hay partes del mundo que no se pueden diseñar con ella, hay un problema de que tienen que ser mundos muy limitados, muy pequeños. Y claro, pues a lo mejor para ciertos, a lo mejor un juego sencillo, pues nos sirve, pero para cosas muy complejas, para un entorno muy concreto, para algo muy concreto, ¿vale? Un problema muy concreto, sobre un aspecto del mundo muy concreto, pues a lo mejor nos puede servir, pero básicamente, como digo, hoy en día se utiliza como, bueno, pues casi como una ayuda cuando estamos trabajando con lenguajes de programación como Prolog, pues a lo mejor para hacer ciertos cálculos sobre una cosa muy concreta, a lo mejor se utiliza porque es más rápido a lo mejor que los algoritmos de lógica de primer orden, pero para eso, o sea, no se suele utilizar mucho más, ¿vale? Entonces, como digo, seguimos teniendo un problema de trabajo exponencial. Si os dais cuenta, cuando hablábamos de los algoritmos de búsqueda, bueno, pues empezábamos con una serie de algoritmos que todos tenían el mismo problema, ¿no? Que eran exponenciales, que eran intratables, y fuimos poco a poco mejorándolos hasta que hemos llegado a algoritmos, por ejemplo, algunos PSRs en los que, bueno, pues las cosas van mucho más rápidas, ¿no? O sea, incluso hemos conseguido algoritmos de tipo polinómico o lineal, incluso, ¿no? Con costes polinómicos, lineales, ya más tratables, más... Entonces, aquí pasa un poco lo mismo con la lógica, si os dais cuenta. Vamos a empezar por una lógica que básicamente es intratable, es exponencial y demás, y poco a poco iremos avanzando hacia una lógica de primer orden que en principio debería de mejorar este problema. Ya os adelanto que uno de los problemas que ha tenido la lógica es que precisamente no se ha producido eso. Es decir, cuando hemos ido a lógica de primer orden, los algoritmos de lógica de primer orden deberían de, por así decirlo, mejorar todo esto, tanto el coste en espacio como en tiempo, buscar un equilibrio entre el coste del espacio y el tiempo, pero no se ha logrado del todo, y se teme de que no se pueda lograr, que sea un algoritmo de tipo NP completo, y entonces pues no se logre del todo funcionar. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues se han definido lenguajes que lo que hacen es utilizar un subconjunto de la lógica de primer orden y apoyándose en algunos aspectos de la lógica de proposiciones. Y con esa mezcla se ha conseguido algoritmos que son más o menos eficientes, pero siguen siendo bastante ineficientes tanto en coste de espacio como en tiempo. Y como no hemos pasado de algoritmos de tipo exponencial a tipo polinómico, pues la lógica ha empezado a perder, por así decirlo, terreno frente a otros tipos de enfoques, como puede ser la búsqueda en grafos o sobre todo temas de tratamiento de incertidumbre mediante redes bayesianas, redes neuronales y todo esto, ¿no? Que parece que últimamente además las redes neuronales con el deep learning y demás están rompiendo barreras continuamente, o cada pocos años rompen una barrera y van mejorando y van dando unos resultados mucho más eficientes. Entonces los sistemas expertos que se basaban en todo esto pues han quedado un poco relegados hacia... Todavía se sigue estudiando sobre ellos, todavía se sigue trabajando sobre ellos, existen, pues aparte del Prolog existe Clips, existe Fuzzy Clips, que es un... está basado en vez de lógica de primer orden en lógica difusa. Ahí algunos, bueno, pues en el teoría de control se suele utilizar en robótica y demás, también se suele utilizar mucho la lógica difusa para hacer ciertas cosas, pero ha quedado un pelín estancado ahí, ¿sabes? Porque también la lógica es, muchas veces demasiado rígida, trabaja mal con el tiempo, en general, la incertidumbre, aunque se puede tratar con la lógica difusa, pero no es tan eficiente como con la probabilidad de las redes bayesianas. Entonces, ha quedado un poquito la cosa ahí un poco estancada y por eso, pero sobre todo por esto, por este tipo de razones, porque los costes en tiempo y en espacio son muy grandes y cuesta mucho reducirlos, si no es imposible. En base a todo esto, pues empezaron a probar, pues como siempre, soluciones híbridas. ¿Qué es lo que se hizo? Pues vamos a utilizar la lógica, pero también vamos a utilizar enfoques de grafos, por ejemplo, ¿no? Búsquedas en grafos. Entonces, al final, pues se empezó a utilizar agentes híbridos. También hay agentes híbridos entre lógica y probabilidad, pero eso lo veremos en el enfoque de probabilidad. Cuando ya hayamos visto la lógica, vamos a ver, porque normalmente son enfoques que tienen que ver con la lógica de primer orden más que con la lógica proposicional. Entonces, cuando retomemos el enfoque de probabilidad, lo primero que vamos a hacer es precisamente ver esa mezcla entre los enfoques de probabilidad y la lógica, ¿no? O sea, aplicar la probabilidad a la lógica. Pero de momento vamos a quedarnos con la mezcla entre lo que es la lógica y el enfoque en grafos, ¿vale? Entonces, como digo, los agentes lógicos híbridos mezclan enfoques. En este caso vamos a ver del enfoque lógico con el enfoque de búsqueda en grafos y cómo se trabaja con ellos. Bueno, los axiomas iniciales van a ser los atemporales, lo que hemos dicho, la parte estática del mundo. Se va a introducir dentro de la base de datos, eso como siempre, porque eso no va a cambiar, ¿vale? En cada ciclo vamos a ir agregando axiomas estado-sucesor, tal y como hemos visto en la diapositiva anterior, es decir, el modelo de transición, para trabajar con el tema del mundo, pues, pues vamos a utilizar estos axiomas estado-sucesor que hemos visto que son los más eficientes y lo vamos a utilizar en cada ciclo. Vale. ¿Qué ocurre? Que a continuación, en vez de quedarnos solamente en eso y utilizar solamente algoritmos de inferencia de lógica, vamos a también a utilizar búsquedas, ¿vale? Lo que se hace, básicamente, es que se pregunta a la base de datos, a la base de conocimiento, por el estado del mundo, ¿vale? lo que hacemos es preguntar, el ask, el famoso ask, el preguntar, ¿no? Lo que vamos a hacer son preguntas a la base de conocimiento con algoritmos de lógica, ¿vale? Y eso se va a obtener, lo que vamos a volver son una serie de acciones a realizar, ¿vale? Que esas acciones, ¿vale? Una vez que ya sabemos cuál es el estado del mundo, pues esas acciones, en vez de obtenerlas directamente de la base de conocimiento con lenguajes lógicos, lo que vamos a hacer es realizar, o sea, vamos a obtenerlas como un plan, ¿vale? Haciendo búsquedas en grafos. Entonces, me explico. Cada vez que nosotros decimos, llamamos a preguntar KB, lo que vamos a hacer, entre comillas, es ampliar la base de conocimiento, o sea, es hacer razonamiento, inferencias. Y entonces eso va a ir ampliando la base de conocimientos, el conocimiento que tenemos sobre el mundo. Tenemos lo que hemos recibido como percepción, ¿vale? Lo agregamos a la base de conocimiento, trabajamos sobre esa base de conocimiento, ampliamos la base de conocimiento con razonamientos, es decir, ya con información que no viene de lo que hemos percibido, sino son cosas que hemos ido razonando, ¿vale? Y una vez que ampliamos eso, pues lo que hacemos es que para obtener la acción que tenemos que ejecutar, en vez de hacerlo con inferencia en lógica, que parece que es costoso, vamos a hacerlo con las búsquedas, con algoritmos de búsquedas como A#, por ejemplo, que hemos visto en vídeos anteriores, o PSRs, o como lo queramos en un momento dado realizar. Y eso nos va a devolver un plan. El plan, en definitiva, recordemos que eran acciones, una lista de acciones, pues primero girar a la derecha, luego a la izquierda, luego avanza, luego no sé qué. Entonces, eso es lo que nos va a devolver. Y eso, ese plan lo vamos a ir guardando y vamos a ir ejecutando las acciones. Cuando el plan se quede vacío, cuando ya no sepamos más qué acciones más realizar, pues volvemos otra vez a hacer la pregunta a base de conocimiento para ampliarlo y demás. También podemos ir ampliando, cada vez que recibimos una percepción, como digo, pues se agrega a la base de conocimiento y con esa nueva percepción se puede razonar para obtener nuevo conocimiento de esa base de datos. Entonces, el algoritmo de lo que es la lógica, lo que nos va a permitir es ir ampliando la base de conocimiento con información que vamos a obtener razonándola, ¿vale? Y el algoritmo de búsqueda nos va a permitir obtener las acciones que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Además, eso también nos permite hacer replanificación y demás, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejaremos para más adelante. ¿Cuál es el único problema que se plantea con esto? Bueno, pues lo que pasa siempre. Según crece la base de conocimiento, según se va ampliando, se va creciendo y se va ampliando, pues, claro, los cálculos tardan más en realizarse, las búsquedas tardan más en realizarse, y se hace más lento y más lento y más lento, ¿no? Entonces al principio parece que la gente va rapidito, pero luego según va pasando el tiempo, como tiene cada vez más información internamente, pues va ralentizándose y ralentizándose. Entonces, ¿cómo se mejora eso? ¿Cómo podemos mejorar eso? Bueno, pues con ciertas técnicas, ¿vale? No voy a entrar tampoco a explicar cada una de ellas en detalle, simplemente pues son técnicas que ya os podéis imaginar, utilizar caché, utilizar estados de creencia, aproximaciones. ¿Qué me refiero? La caché, en definitiva, pues son, por ejemplo, lo que vamos deduciendo en momentos anteriores, pues lo vamos guardando para que sepamos, lo tengamos ahí presente. Pero lo que vamos a hacer es que, en definitiva, las últimas acciones que acabamos de decidir, las que acabamos de deducir, mejor dicho, no decidir, sino deducir, y las últimas informaciones que obtengamos por las percepciones, las vamos a tener en la caché para probarlas antes que el resto de cosas, ¿no? Entonces, es una caché pues con lo último que se ha trabajado para que, pues como pasa con los procesadores, como pasa con los lenguajes de programación, con las redes, todo, ¿no? Es decir, lo tenemos ahí más fácil, más accesible para que podamos acceder a ello lo primero, y si ahí no está, pues luego ya vamos a buscar en otro lado, ¿no? Los estados de creencia, bueno, pues básicamente se suelen mezclar con lo que son las aproximaciones, o sea, se suele utilizar estados de creencia para realizar aproximaciones, ¿vale? Que lo que se hace es que en vez de ser tan rigurosos, ¿vale? Como lo hacíamos, por ejemplo, con la inferencia en redes bayesianas, en vez de ser tan rigurosos, conseguir la probabilidad exacta, bueno, pues vamos a conseguir una probabilidad aproximada y que nos puede ser útil, ¿no? A lo mejor hay veces que fallaremos, pero en general pues será una buena aproximación, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Con la lógica se pueden hacer con estados de creencias y algoritmos que lo que hacen son aproximaciones. Son algoritmos que son mucho más rápidos, pero en realidad tenemos que tener en cuenta que es una aproximación, ¿vale? Es un razonamiento lógico, pero que puede no ser correcto del todo porque, bueno, pues básicamente eso es una aproximación. Bien, aquí, aunque no es riguroso del todo, simplemente para que lo veáis un poco también el pseudocódigo, lo que he hecho ha sido ampliar el agente lógico que vimos antes para introducir lo que acabamos de decir. Pero, como digo, tampoco es algo súper riguroso, o sea, no tiene que ser exactamente así, simplemente es una guía para que veáis cómo funciona, ¿no? El agente híbrido también recibe una percepción, devuelve una acción, tenemos una base de conocimientos como siempre, la T, y ahora tenemos que tener un plan ¿vale? Que es donde vamos guardando la lista de acciones que tenemos que realizar. Hasta ahora, pues lo primero es hacer lo que hicimos antes. Primero tenemos que decir a la base de datos, pues la percepción, lo que coge la percepción, la generamos una sentencia a partir de ella y se lo metemos a la base de datos. Base de conocimiento, es lo mismo, ¿vale? Luego lo que tenemos que hacer es bueno, pues crear los axiomas estado sucesor para ese momento, ¿vale? Esto es lo que cambia del mundo. Entonces creamos los axiomas que tienen que ver con ese momento en concreto y se lo metemos también a la base de conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Bueno, pues lo que tenemos que hacer a continuación es ver si tenemos algo en el plan. Si tenemos algo en el plan, ¿vale? Pues entonces pasamos del tema de todo esto y lo que hacemos es cogemos el siguiente acción a realizar dentro del plan y creamos una sentenciación para esa acción. Aquí es donde vemos dónde tiene utilidad, más utilidad lo de crear sentenciación. ¿Por qué? Porque la acción es algo que nos ha devuelto, nos va a devolver un algoritmo de búsqueda. Entonces tenemos que convertirlo al lenguaje de lógica, ¿vale? Entonces lo convertimos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta esa acción en el momento T, por lo que decíamos antes, la creamos y se la introducimos dentro de la base de conocimiento y ya aumentamos el tiempo tal cual, ¿no? En 1. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si el plan en un momento dado se queda vacío? Pues si se queda vacío, lo que tenemos que hacer es generar un nuevo plan, ¿no? Generar una nueva lista de acciones. Bueno, pues eso se puede hacer de la siguiente manera. Esto es un ejemplo ya, ¿vale? Que cada uno tendrá que implementar o que cada uno, bueno, en cada caso se implementará de forma diferente. Lo primero que tenemos que hacer es convertir la base de conocimiento, tenemos que convertirlo en una definición de problema que sea útil para el algoritmo de búsqueda, ¿vale? Pues tenemos que hacer lo contrario que hemos hecho hasta ahora. Teníamos percepciones y demás y lo convertíamos a lógica para meterlo dentro de la base de conocimiento. Pues esto es lo contrario. Cogemos lo que hay en la base de conocimiento y definimos un problema tal y como se necesita que esté definido para los algoritmos de búsqueda y eso nos devuelve, pues, un objeto problema que ya tiene la estructura necesaria para poder trabajar bien con algoritmos de búsqueda. ¿Qué es lo que hacemos lo siguiente? Bueno, pues miramos, pues vamos haciendo una serie de condicionales, ¿vale? Por eso he puesto aquí puntos suspensivos, esto ya depende de cada uno, esta es la parte que hay que personalizar. Bueno, pues en la que vamos preguntando a la base de conocimiento, también puede ser que en un momento dado, una vez que, por ejemplo, van llegando nuevas percepciones, como veis aquí, se va ampliando la base de conocimiento, pero aquí lo que vamos a hacer es como preguntando por ciertas condiciones a la base de conocimiento. Básicamente vamos haciendo preguntas a la base de conocimiento. Al hacer preguntas a la base de conocimiento, recordad que se van haciendo razonamientos, y esos razonamientos van a ir ampliando, son nuevos datos y nuevas reglas que se van añadiendo a la base de conocimiento. Entonces, al preguntar se hace una serie de razonamientos y nos devuelve, pues, un sí o un no, por ejemplo, ¿no? Entonces, como siempre, es un condicional. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos una pregunta, ¿vale? Pues, por ejemplo, ¿está el libro encima de la mesa? Sí o no. Si está encima de la mesa, pues lo que tenemos que hacer es lanzar un algoritmo de búsqueda, que yo he puesto aquí, buscar uno, ¿vale? En el que le pasamos el problema, y en el problema el objetivo va a ser coger el libro de la mesa. Entonces nos va a decir, pues la gente tiene que moverse hacia adelante, luego hacia la derecha, luego levantar el brazo, coger con las pinzas el libro, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, nos va a devolver un plan, una lista de acciones, ¿vale? Esa lista de acciones, pues es la que vamos a agregar al final al plan, ¿vale? Que no, que aquí, por ejemplo, esta condición no se cumple, pues a lo mejor tenemos que probar otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no está el libro encima de la mesa? Pues le podemos preguntar, ¿está el libro en el suelo porque se haya caído? Pues nos va a decir si sí o si no, y entonces tenemos que trazar otro plan. Nos va a dar otra lista de acciones y eso es lo que se agrega al plan, ¿vale? Entonces, como veis, lo que vamos a hacer es una combinación, vamos a ir combinando, por un lado, vamos a apoyarnos en una base de conocimiento que va a estar bueno, representado mediante la lógica, y se van a hacer inferencias mediante lógica porque realmente se vaya ampliando esa información haciendo razonamientos cuando hagamos las preguntas, pero al mismo tiempo, lo que son las listas de acciones, pues tenemos que ir buscándolas, pero con algoritmos de búsqueda que a lo mejor son más eficientes, ¿no? Que realizarlo con lo que es algoritmos de lógica. Y lo único que tener en cuenta siempre, pues que cada vez que saquemos una acción de la lista del plan, ¿no? de lo que es el plan de acción, pues tenemos que reconvertirla a la lógica para guardar una base de conocimiento y de esa forma lo sepa para la siguiente vez que se realizó esa acción, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, tampoco, o sea, es bastante intuitivo, todo esto es muy intuitivo, luego a la hora de implementar a lo mejor puede ser más complejo, pero como siempre he dicho, tampoco os preocupéis mucho por las implementaciones y demás, porque lo importante aquí es entender el concepto, lo que es la idea general, porque nos va a ser útil más adelante, pero sí, bueno, si tenéis ya curiosidad, pues siempre podéis recurrir a los libros, muchos de los libros que siempre os suelo comentar y demás, Por ejemplo, en Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, pues se suele hacer algunos ejemplos de todo este tema, pues si tenéis interés, y bueno, pues a lo mejor así lo comprendéis mejor y demás, y a lo mejor queréis profundizar en este tema. Pero como digo, estos enfoques, ya todo lo que estoy contando, mucho de ello es de los años 80 y 90, o sea, me quedó un poco atrás, porque hoy en día se utiliza lógica de primer orden, ¿de acuerdo? Bien, ahora le vamos a dar la vuelta a la tortilla. Lo que hemos visto hasta ahora es un agente híbrido en el cual nosotros tenemos un agente lógico, ¿vale? Y lo que estábamos utilizando son algoritmos de búsqueda para bueno, pues, mejorar ese agente lógico, ¿de acuerdo? Ahora lo contrario, ahora es cómo podemos utilizar un agente lógico para hacer planificación como la que hacíamos en las búsquedas, ¿no? Es decir, aquí lo que vamos a utilizar es la lógica para hacer lo que hacíamos en el enfoque de grafos, ¿de acuerdo? Entonces es justo lo contrario, es cómo podemos mejorar los grafos, por así decirlo, introduciéndole características de la lógica. Entonces, existe un algoritmo de planificación, recordad que lo que es el algoritmo de búsqueda es planificación, ¿vale? Porque son listas de acciones que tenemos que ir haciendo. Bueno, pues dentro de la planificación existe un algoritmo que se llama SATPlan, ¿vale? Bastante famoso en su momento, que nos permitía hacer eso, planificación utilizando la lógica. Lo mismo, no he entrado mucho en detalle, simplemente os lo comento aquí para que lo veáis, ¿vale? Como tenemos que utilizar, o sea, realmente realizar una planificación, tenemos que definir las diferentes cosas que normalmente definíamos en los grafos. Básicamente el estado inicial, pues van a ser los hechos iniciales. El objetivo a alcanzar, pues es una sentencia definida en lógica de proposiciones que describa cuál es el objetivo, o sea, si alcanzamos un cierto estado, qué condiciones tienen que darse, qué valores tienen que tener esos símbolos, ¿de acuerdo? En definitiva, una sentencia lógica que describa el objetivo, ¿vale? Que describa la condición de finalización. Y por último, los modelos de transición, pues como siempre vamos a utilizar axiomas estado-sucesor, porque es lo que hemos visto que tenemos que utilizar como modelo de transición, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos eso, pues aquí he puesto un pseudocódigo muy sencillo de lo que sea SATPlan, luego ya lo podemos complicar todo lo que queramos, ¿de acuerdo? En el cual, pues se le pasa una descripción del problema, como siempre pasaba con los algoritmos de búsqueda, en la descripción del problema, pues teníamos eso, el raíz, los objetivos, las acciones que se puedan ejecutar, todo eso recordarlo, ¿no? Pero básicamente los algoritmos de búsqueda se le pasaba un problema y bueno, lo del máximo siempre es un tiempo máximo que puede estar ahí ejecutándose, porque recordar que los algoritmos de lógica muchas veces nos pasa que, o sea, que pasa un tiempo y resulta que no hemos encontrado un modelo que satisfaga a las cláusulas de la base de datos, la base de conocimiento, y, o sea, y tenemos que parar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que darle un tiempo máximo. Bueno, los algoritmos de búsqueda también se le podía poner más que un tiempo básico, se le podía poner un límite, ¿no? de nivel y cosas así para, una vez llegado a ese límite, pues se separaba, ¿no? Devuelve una solución a un fallo, igual que todos los algoritmos de búsqueda. ¿Y cómo funciona internamente? Bueno, pues lo que hacemos es que, bueno, pues repetimos hasta llegar a un máximo, ¿vale? Donde T nos va a indicar cuál es cada momento, en qué momento estamos en cada momento. Lo que hacemos es que cogemos el problema, lo que hicimos antes, lo que hicimos en el algoritmo anterior era que cogíamos la base de conocimiento y la convertíamos en una descripción del problema. Aquí es justo lo contrario, cogemos el problema y lo convertimos a una descripción lógica, ¿vale? En lógica de proposiciones. Le pasamos T por lo que ya hemos visto muchas veces, ¿no? Con el tema de los axiomas estado-sucesor necesitamos el T. Entonces tenemos que pasarle también el T, por eso se define aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo traducimos a lógica, o sea, decir, la descripción del problema, que suele ser la descripción del problema para algoritmos de búsqueda, pues lo convertimos a lógica. Y eso lo convertimos a la forma, normalmente se utiliza la forma normal conjuntiva, la FNC, ¿vale? Por eso lo he puesto aquí. Y, bueno, pues ahora lo único que hacemos es que una vez que tenemos esa forma normal conjuntiva, tenemos que ver si podemos encontrar un modelo que satisfaga a ese problema, ¿no? Entonces, lanzamos un algoritmo SAT, cualquiera de los que hemos visto antes, ¿vale? Por ejemplo, mismo el DPLL o que vimos en el vídeo anterior, o el WorldSAT que vimos en el vídeo anterior, por ejemplo, son algoritmos que nos pueden servir para esto, ¿vale? Se lo pasamos, la FNC que hemos de la reducción del problema, se lo pasamos, nos va a devolver un modelo, ¿de acuerdo? Que satisface a este algoritmo o no, a lo mejor llega al máximo y no hemos encontrado el modelo. Pero, bueno, nos devuelve un modelo y entonces si nos devuelve el modelo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, de nuevo, hacer lo contrario. A partir de ese modelo, crear una solución, es decir, crear un plan. Normalmente, dentro de este modelo, habrá una serie de símbolos que, bueno, pues que realmente simbolicen representen acciones. Entonces, esas acciones, pues unas tendrán verdadero y otras tendrán falso. Entonces, tendremos que ver esas acciones, ¿vale? Pues la acción, una acción, por ejemplo, estará en el tiempo 1, otra acción estará en el tiempo 2, otra acción estará en el tiempo 3, ¿vale? Y en cada uno de los tiempos habrá una acción que sea verdadero, ¿vale? Y entonces, bueno, pues la mejor de todas las acciones, en el tiempo 1, la única acción que es verdadero sería la 1, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, moverte a la derecha. ¿Vale? En el tiempo 2, por ejemplo, sería avanzar. En el tiempo 3 sería, pues, sube el escalón. Cosas así, es decir, lo que vamos a tener va a ser que de todo el conjunto de acciones posibles, asociadas a cada tiempo, va a haber una que esté activada y el resto desactivadas. Entonces ahí podemos obtener, a partir de ahí podemos obtener una planificación. Y la devolvemos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si en un momento dado llegamos al máximo y no encontramos nada? Pues devolvemos fallo. Ya está, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, es bastante sencillo, ¿vale? Lo único que, bueno, pues es justo lo contrario. Es decir, esto es, nosotros estamos en un lenguaje como Prolog, y en un lenguaje como Prolog, ¿cómo podríamos hacer, o cómo podemos implementar, pues, un algoritmo de búsqueda, como hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, pero basándonos, pues, en la lógica. Bueno, pues, básicamente sería algo así, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta es, bueno, pues, ¿qué limitaciones, ventajas, desventajas tiene un algoritmo como SATPlan? Bueno, la mayor limitación que tiene es que no se puede usar con entornos parcialmente observables. ¿Por qué? Porque realmente hemos dicho que la lógica de proposición necesita que sea, bueno, un mundo finito, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos entornos parcialmente observables, pues el entorno puede ser infinito. Y entonces ahí es donde vamos a tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, si utilizamos SATPlan, tiene que ser, pues como hemos dicho, SATPlan es un algoritmo de lógica de proposiciones, y es algo muy sencillo, entonces se tiene que utilizar para cosas sencillas, ¿de acuerdo? Búsquedas sencillas. Sería el equivalente a, por ejemplo, en vez de utilizar, yo que sé qué deciros, A estrella, o en vez de utilizar búsqueda en profundidad iterativa, bueno, pues nos apoyamos en lo que sea una base de conocimiento y el lenguaje de proposiciones, la lógica de proposiciones, como alternativa. Pero no más, o sea, es decir, no podemos en un momento dado ir mucho más allá porque no, o sea, como digo, está muy limitado. Bueno, en este caso he puesto entornos parcialmente observables, pero como veis, pues seguro que habrá muchos problemas también. Por ejemplo, no se puede utilizar con entornos que son estocásticos, ¿no? O sea, tienen que ser deterministas también. Entonces, tiene muchas limitaciones. ¿Qué dos cosas más pueden ocurrir? Bueno, pues que si no se incluyen una cosa que se llaman axiomas de precondición, pues pueden generarse planes que no se pueden llevar a cabo. Esto es básico. Por ejemplo, tú no puedes decirle que realice una acción que a su vez necesita de una acción anterior para poderse llevar a cabo, ¿vale? Por ejemplo, si tú no has llenado un vaso de agua, no puedes beber el agua, ¿vale? Si haces así con el vaso y está vacío, pues no vas a beber agua. O sea, no puedes decir, bebe del vaso y luego echa agua, ¿no? Entonces, tienes que decirle, tienes que poner una serie de axiomas en lenguaje de proposiciones, lógica de proposiciones, indicando que una acción va antes que la otra, ¿vale? Tampoco lo he querido poner ejemplos porque tampoco he querido complicar la cosa. Yo creo que es lógico lo que estamos diciendo y simplemente tenerlo en cuenta a la hora de esto, ¿no? También ocurre que, bueno, pues si no se incluyen axiomas de exclusión, ¿vale? Entre acciones, exclusión mutua entre acciones, pues nos pueden aparecer planes en las que, bueno, pues nos digan que tenemos que hacer dos acciones simultáneas que son imposibles de realizar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues hay que incluir una serie de axiomas, diciendo que esta acción y esta acción no se pueden ejecutar al mismo tiempo, ¿vale? Yo antes decía, en cada T hay una acción que vale verdadero y otra serie de acciones, o sea, el resto de acciones valen falso. Eso no es del todo cierto, porque hay acciones que sí se pueden realizar de forma simultánea, ¿vale? Entonces, en ese caso sí que pueden aparecer dos acciones con verdadero y el resto de falsa, o tres acciones con verdadero y el resto falsa, en un mismo T, en el mismo tiempo. Entonces, eso, bueno, pues también podría ser una pequeña ventaja de este tipo de problemas, porque según he leído, los planes que encuentran SATPlan, pues suelen ser planes muy optimizados en el tiempo. Es decir, en los algoritmos de búsqueda resulta que necesitamos muchas veces lo que nos pasa es que probamos solo una acción en cada momento. No probamos, por ejemplo, a realizar dos acciones que a lo mejor se pueden realizar de forma simultánea. En cambio, SATPlan sí que puede calcular eso. Entonces, para ciertas planificaciones de entornos muy concretos, a lo mejor planificación de temas industriales, de temas, pues a veces se ha utilizado SATPlan para obtener planes que fuesen en el cual hay acciones que se pueden acometer de forma simultánea. Y entonces, para eso sí es bueno, ¿vale? Para eso sí es bueno. Entonces, para eso sí que tiene utilidad. Pero la verdadera utilidad, la más fuerte, para la que se suele utilizar SATPlan, es precisamente para depurar, ¿vale? Depurar el conocimiento que hay sobre en la base de conocimiento. O sea, es decir, si en la base de conocimiento falta información, con SATPlan se encuentra muy rápidamente, ¿vale? Entonces, no voy a decir tampoco, voy a entrar en detalles de cómo hacerlo, pero básicamente se utiliza, o sea, se puede hacer, porque enseguida, por ejemplo, si nos hemos olvidado de los M de precondición o de exclusión, si hemos olvidado alguno de ellos, enseguida canta, ¿no? Enseguida nos sale. Entonces, para hacer depuraciones de la base de conocimiento sí que se utiliza bastante SATPlan. De hecho, bueno, siempre estamos hablando de base de conocimientos de lógica de proposiciones, ¿no? Pero sí que se utiliza bastante, ¿no? Entonces, como digo, para hacer ciertas planificaciones en temas de industria, de economía, de que sean sencillas, tampoco sean excesivamente complejas, y cosas así, bueno, pues se utiliza dentro de las empresas, dentro de algunos programas que hay por debajo, pues lo que tienen son este tipo de algoritmos, en vez de algoritmos de tipos de búsqueda como los que hemos visto en el enfoque de búsquedas, por lo que tienen son algoritmos que están programados en algún lenguaje de lógica, Prolog, Clips y demás, y sistemas expertos y demás, y bueno, pues lo utilizan, ¿de acuerdo? Bien, y con esto terminamos con la lógica de proposiciones. Ha sido un poco intenso, porque como digo, ahora quiero avanzar, porque hemos dejado la lógica muy atrás, nos hemos quedado en un momento muy atrasado, y ahora ya pues, con las herramientas que tenemos de los algoritmos de búsqueda, del enfoque de búsqueda, podemos avanzar más rápidamente. Y bueno, pues la lógica de proposiciones, como decía, tampoco tiene una importancia en día capital, entonces mejor, bueno, pues hemos visto lo más importante, hemos visto un resumen, cómo se hace inferencia, hemos visto también cómo hacer inferencia de una forma más efectiva en el vídeo anterior, y ahora pues hemos visto, bueno, pues agentes lógicos, ¿vale? Cómo podemos hacer agentes basados en eso. El resumen básicamente es que son agentes muy limitados, tienen un problema de coste de espacio, aunque bueno, el coste en tiempo también son de tipo exponencial, o sea que tampoco... pues tampoco es que sea la panacea en ninguno de los dos aspectos. De hecho, es algo que suele pasar en toda la lógica, por eso hemos dicho antes que es un enfoque que se ha ido abandonando un poquito. O sea, en los años 80 y 90 con los sistemas expertos se utilizó muchísimo, sobre todo porque la probabilidad y otros enfoques como la búsqueda y demás eran más limitados, las redes neuronales, todo eso requería de una serie de cómputos, necesitaba de una serie de cantidad de datos, de cantidad de información y demás muy limitado, y entonces los sistemas expertos basados en lógica pues funcionaban mejor. Pero según ha ido pasando el tiempo, los sistemas de lógica han ido avanzando, pero más lentamente, se han quedado atrás, mientras que cosas como las redes neuronales o las redes bayesianas han avanzado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una introducción. Dejaré en los comentarios, bueno, más que en los comentarios, en la descripción, dejaré lo que es el libro que he comentado antes, Lógica para principiantes, de María Manzano y Antonia Huertas, ¿de acuerdo? De Alianza Editorial. Os lo recomiendo. También dejaré el curso de la UNED, ¿vale? Para que si queréis ampliar más conocimientos sobre lógica de proposiciones y también de lógica de primer orden, lógica de predicados, ¿de acuerdo? Pues lo podéis ampliar haciendo ese curso, que está muy bien, como digo, muy visual, vídeos, ejercicios y demás. Y también, bueno, pues comentaros que en el libro que siempre recomiendo, Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno, también hay muchos ejemplos. Y también dejaré algún libro más, aunque ya digo que no me lo he leído, pero por lo menos para que lo tengáis, pues tiene buena pinta. Entonces, aquí termina la lógica de proposiciones. A partir de ahora vamos a ver la lógica de primer orden. Suele ser un salto bastante grande entre una lógica y otra, pero voy a intentarlo hacerlo de forma más práctica, a pesar de que a lo mejor no sea tan riguroso, ¿vale? A lo mejor no sea tan riguroso, pero voy a hacer de una forma que a veces, aunque, bueno, a lo mejor alguien que sepa de lógica bien, y a lo mejor alguien que sepa, que sea un experto en esto, se puede llevar la mano a la cabeza diciendo, pero ¿qué está diciendo este hombre? Pero en parte es que quiero que el salto desde aquí a la lógica de primer orden no sea tan fuerte como suele pasar. Entonces lo explicaré a veces con mis propias palabras, a pesar de no ser tan riguroso, si habrá muchas cosas que las deje sin demostrar y demás. Pero lo importante es que, como siempre digo, que lo entendáis, ¿vale? Entonces, como digo, ya en el próximo vídeo empezaremos con la lógica de primer orden, que es la que se basa en lenguajes como Prolog, Clips, prácticamente todos los lenguajes de programación lógica. Y bueno, pues iremos lo mismo, iremos definiendo, pues definiremos el lenguaje, los métodos de inferencia que existen y los agentes lógicos basados en ellos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como siempre digo, no me enrollo más, que el vídeo ha sido bastante largo. Me gusta que participéis y colaboréis. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais a me gusta, que siempre ayuda y siempre anima. Recordaros, suscribiros al canal, ¿vale? Siempre os doy la razón de que esto es una especie de como de curso. Es importante que bueno, pues lo sigáis los vídeos. Si estáis suscritos mejor, pero también lo que os dije en el vídeo anterior, si le dais me gusta y os suscribís al canal, eso me permite a mí obtener unas estadísticas que luego las puedo utilizar para mejorar el canal, ¿de acuerdo? Y lo de siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, lo dejáis en los comentarios. Me equivocaré algo también, ¿de acuerdo? La lógica no es muy fuerte. Lo dejáis en los comentarios y yo os contesto lo antes posible. Y un poco más, ya sabéis, como siempre digo.